noches al público que está con nosotros, acompañándonos en esta nueva transmisión de Noticiero Central Tacna de Canal Telesur. Hoy miércoles 15 de noviembre damos paso a la información regional. La provincia de Candarave disfrutó de una feria gastronómica denominada Los Sabores de mi Tierra, donde se presentaron diferentes platos típicos y también artesanía. De esta manera se llevó a cabo la Feria Gastronómica Sabores de mi Tierra en la provincia de Candarave, organizado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, donde se destacó la gastronomía candarabeña, además de artesanía, sorteo de premios, canastas y concursos. Emocionados, como dimos en las palabras de inicio, porque este es un evento donde están poniendo todos los emprendedores, todos los restaurantes de aquí de Tacna, todos los emprendimientos candarabeños, todo su entusiasmo y sus ganas de ganar, y también están compartiendo con nosotros culturas, recetas culturales, recetas familiares, ¿no? Eso es lo importante. Nosotros queremos poner en valor la gastronomía, considerando que el turista viene por comer rico, entonces vamos a poner en valor la gastronomía regional, ¿no? La gastronomía de Candarave, de Tarata, de Jorge Basadre, porque de verdad que de ahí nacen muchos platos. A todos los años nos encanta la parrilla, ok, la parrilla es de Candarave, ¿no? Entonces, para trabajarlo de esa forma, y realmente hemos comido unas parrilladas deliciosas. Anímense a venir un fin de semana a comer parrillada en Candarave, muy rico, unos ajíes de diferentes preparaciones con diferentes, y lo más bonito es que son insumos de aquí de Candarave. Entonces realmente anímense para venir, la comida está deliciosa. Ahora estamos en otra categoría que es ya libre, ¿no? Ya acabó la parte de parrillas, ya tenemos una ganadora que pronto la vamos a anunciar. Y bueno, ahora vamos a, miren este delicioso plato, ¿no? Gaby, de verdad, yo vi un video el año pasado cuando estuvimos trabajando con preparando la cabeza, ¿no? Y es al horno. La cabeza al horno. Es un plato que no le he representado. De verdad que es toda una preparación, ya no sé cómo explicarlo, pero vamos a hacer un video de platos provinciales, sí, ¿no? Poniendo en valor nuestra gastronomía, y realmente el jurado está enamorado de la explicación, porque están compartiendo sus recetas familiares, que eso es tan importante para poner en valor nuestra gastronomía. Es, inclusive las personas que vienen a visitar provincias en la zona altoandina, al momento de que reciben un plato, siempre les preguntan, ¿y cómo lo hicieron? ¿Y cuál es la receta? ¿Y cuáles son los insumos? Entonces ellos también son actores involucrados en la actividad turística, que están transmitiendo historia, están transmitiendo cultura, están transmitiendo mucha información de su familia, ¿no? Y eso es parte de la actividad turística. Ellos vienen a llevarse algo típico de Candarave, no solo en su pancita, sino también en información de lo que ellos van a compartir con nosotros. Por eso es tan importante que ellos sepan expresamente que son parte de la actividad turística, cumplen un rol muy importante. A tempranas horas de la mañana se pudo capturar a un sujeto que intentó robar las autopartes de un vehículo estacionado en la avenida 2 de Mayo. Los trabajadores de una funeraria lograron detener a ese sujeto. La directora de la institución educativa Modesto Montesinos Samayúa, profesora Jacqueline Rivera Chirinos, indicó que por la falta de rutas de transporte público que transitan por las vías... Tempranas horas de la mañana, serenos del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa acudieron a la Asociación de Vivienda La Libertad 2, Manzana 421, tras ser alertados de la captura de un sujeto a quien lo acusaban de robar al interior de un vehículo. Se
Según versión del agraviado de iniciales HMCA de 43 años, quien habría sorprendido a Luis Antonio Álvarez Cruz de 29 años al interior de su vehículo de placa C0D271, sustrayendo una billetera con dinero y un equipo celular. El presunto delincuente, al verse descubierto, optó por tirar la billetera e intentó escapar. Sin embargo, entre forcejeos fue reducido por el propietario de la unidad. También llegó una unidad de la Policía Nacional, trasladando a ambas partes a la comisaría del distrito para proceder con la denuncia correspondiente. Sácalo al suelo. La directora de la institución educativa, Modesto Montesinos Samayoa, indicó que los alumnos suelen llegar tarde al colegio debido a que los buses de transporte público no llegan a pasar por la zona. La directora de la institución educativa Modesto Montesinos Samayoa, profesora Jacqueline Rivera Chirinos, indicó que por la falta de rutas de transporte público que transitan por las vías anexas del colegio, los estudiantes que son de Cono Sur y Cono Norte no pueden llegar puntualmente a la institución. Pero más que todo las movilidades, y la verdad que en cuanto a la movilidad es un problema, porque solamente pasa las líneas 102 y es una combi pequeñita. Entonces, por ese motivo es de que cuando hay bastante congestión, sencillamente hay problemas para que los estudiantes, por eso es que o llegan muy temprano o se demoran porque en algunos casos no los quieren recoger, ya que la línea 102 no abastece, ya que tenemos personas, estudiantes que vienen de los conos, tanto del Cono Sur como del Cono Norte. Y realmente nosotros nos aceptamos con mucho agrado, pero lamentablemente por la falta de movilidad, los chicos a veces llegan tarde, por esos motivos. Por ese motivo, ya que los estudiantes son del Cono Sur y Cono Norte, tienen algunas limitaciones, o llegan muy temprano, ¿por qué? Por tratar de cumplir, o en algunos casos llegan muy tarde, porque la combi que hay es pequeñísima, creo que no pasa de 14 personas y apretadas, y en algunos casos ni siquiera los recogen, porque son horas juntas, y los chicos a veces, con mucha pena, indican de que no han sido recogidos, que han esperado media hora, una hora, entonces sería conveniente que se dé una mayor apertura de rutas correspondientes para esas horas. Asimismo, la directora del plantel señaló que se espera que el gobierno regional de Tacna pueda cumplir con el compromiso de la ampliación de ambientes como salones y auditorios a favor de los casi 300 alumnos. Bueno, la verdad que justamente el gobierno regional había una promesa, esperamos que se cumpla, que tenía que construir unos ambientes más, porque en realidad la institución está creciendo, entonces lo que nos falta son ambientes para poder albergar más estudiantes, ya que tenemos bastantes padres que están pidiendo, que son de la misma zona, pero lamentablemente por la falta de capacidad es que nos vemos impedidos de poder aceptarlos. Para nosotros es una gran pena al respecto. Esperemos que esta oportunidad, pues el gobierno regional haga efectivo realmente esa reconstrucción de la institución educativa y con la ampliación de más ambientes y el auditorio correspondiente. ¿Actualmente con cuántos estudiantes cuenta el colegio?
de los equipos tecnológicos que ya están desfasados, que se dieron en el 2010 a la fecha de que ellos están, ¿no? Entonces nos gustaría que realmente para servir bien el gobierno nos dote y nos implemente de lo que se requiere para que la calidad educativa se mejore cada vez más. ¿Se ha tenido conversaciones con las autoridades sobre este tema? Sí, se ha pedido la PAF a la señora Sonia Ferro, es la que permanentemente también está. Esperemos que ahora la planificación que se está dando pues nos considere. Hacemos una pausa publicitaria y ya volvemos. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Presenta Blocker 3. Blocker 3, con la misma calidad y fortaleza de un blocker, mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3, más barato que la bloqueta, a solo un sol 49 la unidad, con un descuentazo del 5%. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Del 15 al 17 de noviembre, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman se realizará el evento que se realiza todos los años denominado Perú Conciencia. Objetivo de promover la investigación científica y la innovación, se llevó a cabo la Semana de la Ciencia, Perú Conciencia 2023, que contó con la participación de más de 250 asistentes. De investigación, doctor Hugo Flores Aybar, fue el encargado de inaugurar el evento que se realizará los días 15, 16 y 17 de noviembre en el campus de la Casa Superior de Estudios. En estos tres días nos reunimos con el propósito común de celebrar y promover la investigación, la ciencia y la tecnología, elementos fundamentales para el desarrollo sostenible y el progreso de nuestra sociedad. Este evento, que se desarrolla en estrecha colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Tecnología CONCITEC, entidad rectora en la promoción del avance científico en nuestro país, marca un hito en nuestra búsqueda conjunta de conocimientos y excelencia. La descentralización de esta actividad llevada a cabo en Tacna, en nuestra institución. Subrayo nuestro compromiso con el fomento de la investigación, reconociendo la diversidad y riqueza del talento que reside en nuestra región. En nombre de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, declaro oficialmente inaugurado la Feria Perú Conciencia. Disfruten de la feria y que la chispa de la ciencia ilumine nuestro camino. Profesor, ¿podría reiterar nuevamente la cantidad de stands que están presentes el día de hoy y quiénes son los colegios que se han invitado? Sí, estamos trabajando con 30 stands que se han presentado. De estos 30 stands, son 3 destinados para los colegios de nuestra ciudad. Están participando o han comprometido su participación escolares que van a venir a visitarnos a nosotros. Hemos generado la documentación respectiva bajo las invitaciones correspondientes y tenemos la participación del Colegio Cristo Rey, tenemos la participación del Colegio Don José de San Martín, tenemos la participación de otro colegio más que van a visitarnos con sus estudiantes y con sus tutores. Tenemos ya asegurada la participación de estos los escolares de estos colegios. La idea es esa, incentivar, motivar y qué más satisfactorio contar con la participación de escolares en esta feria. Un vehículo propiedad de Félix Mamani Ramos impactó contra el muro, el cerco perimétrico de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en la avenida Miraflores, causando un forado. Un accidente de tránsito se produjo en la calle 25, intersección con la avenida Miraflores, a inmediaciones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, donde un vehículo radiotaxi de la empresa Ángeles, propiedad de Félix Mamani Ramos e Irene Puelles, impactó contra uno de los laterales de la Casa Superior de Estudios. Thank you.
Según informes preliminares, el taxista alegó ante Radio 1 que habría evitado una colisión con otro vehículo que cerró su paso, resultando en que el radiotaxi chocara contra el muro de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, generando un notorio forado en la pared que da hacia la Escuela de Ingeniería Civil, mientras que el conductor del otro vehículo se dio a la fuga. Afortunadamente, el hecho no acabó en desgracia, por no hallarse alumnos ni vecinos transitando por la zona. A la vez, el conductor no resultó con lesiones que ameriten su traslado para la atención médica. Las autoridades competentes ya se encuentran investigando las circunstancias del accidente, mientras se evalúan los daños y se procede al cercado del muro afectado en la Universidad Nacional. El alcalde de Alto de la Alianza indicó que trabajarán para recuperar el estadio principal del distrito, ya que los tres estadios que cuentan no tienen las medidas reglamentarias. En Alto de la Alianza tenemos tres campos deportivos en el cual se practica el fútbol 11, ¿no? El fútbol oficial, como se dice, pero no tienen las medidas reglamentarias, pero sí tenemos espacios adecuados. En el tema de tener un polideportivo dentro del proyecto, contempla ese polideportivo. El parque acuático se va a trasladar a otro espacio y en ese lugar se va a construir el polideportivo y también el coliseo. El coliseo se va a construir donde en la actualidad está el área de gestión ambiental, que es un lugar inadecuado para que esa área o esa sugerencia esté, ¿no? Eso ya tenemos un lugar en el sector 7, hemos ya previsto un área en el cual se va a trasladar al próximo año y esa área se va a construir un nuevo coliseo con medidas reglamentarias para que se puedan realizar diferentes disciplinas a nivel nacional. Lo que en la actualidad ocurre, por ejemplo, en el fútbol profesional, tenemos el Estadio Tacna como referente, pero no cumple las medidas técnicas y es por eso que tenemos una de las tribunas prácticamente dando a la calle, ¿correcto? Nosotros tenemos todavía espacio acá en el Estadio Héroes de Alto de la Alianza, en el cual tenemos la posibilidad de tener la pista atlética con la medida reglamentaria, con los carriles reglamentarios, la posa para salto alto, largo, todo eso estamos previendo. Estamos en un trabajo minucioso y también articulado con las diferentes profesores de las disciplinas que todos conocemos y estamos también trabajando con el equipo técnico para que Alto de la Alianza tenga una infraestructura, no solamente campo deportivo, coliseo, sino que también tenga las medidas reglamentarias para que puedan realizarse campeonatos de nivel, ¿no? Nosotros este año vamos a recuperar el campo, el Estadio Héroes del Alto de la Alianza y vamos a ponerle mantenimiento el próximo año para tener nuestro campo deportivo. A más detalle voy a pasar al gerente municipal para que pueda también dar su apreciación a la pregunta. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos una firme decisión de recuperar, como le decía hace rato, el Estadio Monumental Maracaná. Para ello estamos trabajando proyectos paralelos, como ustedes saben, en la práctica actualmente, y eso lo hemos recibido nosotros de la gestión anterior. Es un pasivo que pretendemos resolver. A la fecha está ocupado con los feriantes de lunes y martes,
que se ha desocupado del pasaje de la Unión, ¿no? Ustedes saben perfectamente. Pero paralelo a eso, sabemos de que el comercio ambulatorio es un problema social a nivel nacional, no solo este distrito ni del departamento de Tacna, es a nivel nacional, la falta de empleo. Y también como gobierno local estamos obligados a organizar el comercio ambulatorio. Para ello hay otro proyecto que estamos desarrollando para reubicar esos comerciantes para poder recuperar y intervenir a través de un proyecto de inversión y recuperar todo, las plataformas, los carriles de pista sintética para maratón, el campo deportivo en sí, las graderías, mejorar toda la infraestructura de ese estadio, ¿no? No se preocupe, nosotros desde el próximo año estamos previstos ya para intervenir con el mayor presupuesto que se requiera para recuperar ese estadio. Nos vamos a una nueva pausa publicitaria y ya regresamos. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Presenta Blocker 3. Blocker 3, con la misma calidad y fortaleza de un blocker, mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3, más barato que la bloqueta, a solo un sol 49 la unidad con un descuentazo del 5%. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
con la finalidad de brindar un espacio recreativo a los menores. En la institución educativa César Coahuila Tamayo se realizó una mañana de gincanas. Con algarabía y destreza, los estudiantes de los diferentes grados de la institución educativa César Coahuila Tamayo participaron de una mañana deportiva con juegos como el bailetón, reventa el globos en la silla, llena el plato de harina, carrera de sacos, entre otros. Tres parejas por sección para dar inicio al bailetón. ¿Ya? Tres parejas por grado. Por sección, perdón. El fin de la actividad fue dar a los menores un espacio recreativo en el cual puedan desarrollar sus habilidades y trabajo en equipo, todo en el marco de la educación primaria que se celebra cada año a nivel nacional. La Asociación La Viña del Yucu realizará el Festival de Cometa, Cielo de Colores, este domingo 19 de noviembre. Este domingo 19 de noviembre se realiza el sexto Festival Ecológico de Cometas desde las 11 de la mañana en Calana, Cerro Blanco, organizado por la Asociación Cultural de Artistas Viña del Yucu, que ofrece hasta 300 soles como premio, sujeto a las bases. A partir de las 11 de la mañana, con talleres, estarán dirigidos por los mismos artistas del lugar, de la asociación. También tenemos los juegos de antaño, donde participarán los niños. Tenemos todo ya distribuido, las áreas de servicios higiénicos, demarcación de talleres y dónde se van a ubicar el público en general. Tres categorías, niños, jóvenes y adultos. Ya la categoría A, de 5 a 12 años. La categoría B, de 13 años a 17 años. La categoría C, de 18 años a más. Premios, en la categoría C, el primer puesto se lleva 300 nuevos soles, el segundo lugar 100 nuevos soles y para el tercer puesto premio sorpresa. En la categoría B se premiará al primer puesto con 200 nuevos soles, al segundo lugar con 50 nuevos soles y para el tercer puesto premio sorpresa. En la categoría A se premiará al primer puesto con 100 nuevos soles, en el segundo y tercer lugar premio sorpresa. Esto gracias al apoyo que tenemos de la empresa privada y de amigos artistas que identificados con nuestro trabajo. Ya, la movilidad la tomamos en la Plaza Vigil,
de 10 a 10 y 45 y hará un recorrido hasta Calana y de Calana recoge a algunos niños que estarán esperando para llevarlos al lugar del evento. Efectivamente, se cuenta con el apoyo del distrito, está Serenazgo atento a cualquier emergencia. De la evaluación, los criterios que se van a tener en cuenta son diseño y originalidad, 20 puntos. Material, 20 puntos. Colorido o uso del color, es la parte artística, 10 puntos. Tamaño, 20 puntos. Estabilidad en el vuelo, 20 puntos. Y altura de vuelo, 10 puntos. Hacen un total de 100 puntos. Curso de cometas en sí, es de a partir de las 12 a 1 y media más o menos. Según cifras oficiales, en Tacna, 22.000 personas padecen de diabetes y solamente en este año se habría incrementado en más de 1.500 personas. Más de 2.000 personas padecen de diabetes en Tacna. Solo el año pasado se informó que 1.530 nuevos casos en diferentes establecimientos de salud de la región, los cuales se sumaron a los 21.000 reportados previamente. Años a nivel mundial se recuerda, digamos, la lucha contra la diabetes. Es una enfermedad pandémica, digamos, está en todos lados. En estos últimos en este último tiempo, digamos, después de convertirse en una epidemia, es una enfermedad que se caracteriza por el alza del azúcar en sangre, pero que produce cambios metabólicos a nivel de muchos tejidos, produce muchas complicaciones, entonces hay gente que queda sin la vista, sin riñones, entra en hemodiálisis, hay gente con pie diabético, después se complica, tiene que amputarse, entonces produce mucha discapacidad. Eso es lo que a veces lo que más nos preocupa y nos duele, digamos, como médicos. Por eso tenemos que combatirla y prevenirla sobre todo. Todos los años hacemos esta campañita. En general llegamos al centenar de pacientes, de gente interesada que viene, digamos, para descartar. Es simplemente un piquetito en el dedo y con eso sabemos la glucemia, ¿no? O sea, el valor del azúcar en sangre. Hay valores que tienen que estar debajo de 100 en ayunas y después, pero alguno si ya comió algo, si ya desayunó, también puede venir y hacer el descarte. También se le va a tomar la presión y alguna otra medida, digamos, ¿no? De abdomen, por ejemplo, ¿no? Pero más ya de la diabetes, en general con la gente debuta es polidipsia, o sea que en general tiene mucha sed, tiene una sensación de mucha sed, poliuria, o sea está orinando mucho, o sea va muchas veces a orinar y orina gran cantidad, ¿no? Polifagia, o sea la de hambre, ¿no? Y hay muchos bajan de peso de golpe, ¿no? Entonces en general esos son los síntomas que nos pueden estar avisando. Bueno, los hábitos saludables, ¿no? O sea, los hábitos saludables, dormir bien, ¿no? No estar tan estresado y comer saludablemente sería, ¿no? O sea, se come de todo, pero tratar de manejar mejor la cocción también, o sea, no tantos fritos, no tantos tanto pan, tantas harinas, ¿no? Y hacer ejercicio, o sea, lo que siempre se recomienda, por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio, ¿no? De alguna rutina de ejercicio. Nos vamos a una última pausa comercial y ya volvemos.
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Presenta Blocker 3. Blocker 3, con la misma calidad y fortaleza de un blocker, mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3, más barato que la bloqueta, a solo un sol 49 la unidad con un descuentazo del 5%. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
floristas ubicados frente al Cementerio General de Tacna obsequiaron flores a las personas que compraban, esto en honor a las almas como tradición de cada tercera semana de noviembre. Como ya es costumbre, cada tercera semana de noviembre, las floristas ubicadas a inmediaciones del Cementerio General de Tacna regalaron diferentes tipos de flores a la población, principalmente a quienes llegaban a visitar a sus difuntos. Esta tradición se realiza con el objetivo de honrar a las almas de los difuntos que yacen en el cementerio y que son mayormente para quienes van dirigidas las flores que ellos venden y sirven de sustento en su día a día. Hortensias, claveles, girasoles, rosas y gladiolos fueron obsequiados desde tempranas horas de la mañana por las floristas ubicadas en la calle Centenario, calle Arias Aragüez y la Asociación San Juan, ubicada exteriores de la institución educativa Fe Alegría. Comerciantes agradecieron especialmente a los agricultores de Tacna y a la señora Luisa Moreno Reyes, quien desde Lima donó una gran cantidad de hortensias para ser regaladas a la población. Según información de la Dirección Regional de la Producción, Tacna estaría produciendo al día cerca de 30 toneladas de bonito. Coméntenos un poco acerca de la producción que se viene dando en la región de Tacna. ¿Cómo vamos en ese tema? Bueno, muy buenos días. Todo está normal ahorita en el tema de producción, en el DPA Morrozama, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros trabajamos directamente con Capitanía de Puerto y ellos son los que nos dicen cuando hay bandera roja. Y normal los pescadores artesanales no salen alta mar, ¿no? Nosotros nos regimos trabajo conjunto con ellos. ¿Cuánto de producción se está teniendo? Bueno, en esta temporada estamos teniendo un aproximado de unas 30-35 toneladas, ¿no?, que se vienen manejando. Ahorita está bastante lo que es el bonito, ¿no? Está bastante bonito. ¿De bonito cuánto? ¿Están ingresando al día? ¿La semana cómo la manejamos? A la semana la estamos manejando, ¿no? Son escalas que son semanales ahorita. ¿Qué especies son las que más se están extrayendo? Bonito y caballa, es lo que más se está extrayendo ahorita. Pescados que son económicos para la población, bastante recorridos para los sectores populares. Exactamente, no son los que se están llevando a los mercados, a los distintos centros de abastos de la localidad, y se vienen contando con mayor 10 en todo el DPA Morrozama. Sí. Es lo que sí, ¿no? Enero, febrero y marzo es una temporada alta, en el cual nosotros como DPA vamos a apoyar a los pescadores artesanales en todo, porque si bien es cierto que es una temporada alta, la gente baja bastante a la playa, entonces
entonces tiene que haber más, mayor pesca, ¿no? Y como todo esto, ustedes saben que varía, pues, de las instancias climáticas, ¿no? Porque todo esto, en función de eso, hay que tener en cuenta que viene la temporada del niño y eso afecta a que variedades migren al fondo del mar, ¿no? Y no haya un poco de pesca. ¿Se ha visto, justamente referente a este fenómeno, algún comportamiento o indicio dentro del mar, dentro de la extracción de los productos? ¿Le ha podido mencionar algo a los pescadores, tal vez? Sí, efectivamente, ellos son los que paran constantemente en el mar y lo que me manifiestan ellos es que el agua está un poco caliente y algunas variedades están migrando, ¿no?, al fondo, ¿no? Entonces, eso va a permitir que ciertas variedades no estén en lo habitual en esta temporada de enero, febrero y marzo, que es el verano. ¿Qué especies están migrando? La caballa, ¿no? Que ahorita tenemos bastante caballa, pero como va a empezar el agua caliente, van a migrar para otra zona, ¿no? Al fondo. Y desde luego que algunas variedades que hay en el fondo también van a estar en la parte del agua. ¿Cómo cuáles? Bueno, pueden estar los tiburones, ¿no? Se sabe que vienen en aguas calientes a la parte de afuera, ¿no? ¿Algún plan de contingencia? Efectivamente, nosotros como dirección de la producción estamos haciendo las capacitaciones respectivas y apoyarlos a los pescadores, ¿no?, con el tema de sus bonos, ¿no? Hay un bono que va a dar el Estado, teniendo en cuenta de que ellos quizás no van a poder estar haciendo la pesca normal y vamos a apoyarlos con un bono del Estado. ¿Se ha establecido en cuánto? Todavía no, eso lo rige Producción Lima. Pero, a ver, se apoya. ¿Qué cantidad de pescadores existen en el litoral de año? Pescadores, exactamente, manejamos algo de 200 asociaciones y algo de 800 a 1000 pescadores inscritos en casos de acción, respectivamente desde Santa Rosa hasta Punta Picata, que todavía eso estaba en evaluación. Supongo que dependerá del fenómeno o sí tiene que darse de todas maneras. Según lo que tengo informado la última vez, se va a dar ese bono a todos los pescadores, ¿no? Porque ya se avecina, está a la vuelta de la esquina, este fenómeno del niño, que es muy importante, ¿no?, para tener en cuenta el apoyo de todos los pescadores. ¿Sí? Normalidad. Así hemos llegado al final de la edición del día de hoy. Recuerde que puede ingresar a la página de Facebook Telesur Expresión Noticias para encontrar más información regional. Nos vemos el día de mañana.